Hola, Tremending Fans. Soy Lara de Tremending Girls. Y hoy he traído de paseo a mi bebé Alicia. Es nuestra bebé reborn, ¿verdad? Sí. ¿Habéis visto nuestro vídeo en el que le enseñamos por primera vez a Lara el reborn? ¿A que moló un montón, Lara, la sorpresa? Sí, me encantó. Le dimos el biberón. ¿Y qué más hicimos? Le pusimos el nombre. Sí. Qué mona es. ¿Y hoy qué vamos a hacer con nuestra bebé reborn Alicia? Pues dar un paseo y darle todas las cosas que tenemos aquí en nuestra bolsita. En la pañalera, ¿verdad? Sí, que es de Daisy. Mirad qué mola. Que mola un montón, ¿a que sí? Mirad. En el lacito. Jolín, qué nervios. Además estamos aquí con la playa al fondo. Que nos gusta mucho venir a la playa las dos, ¿eh? Venga, pues vamos de paseo y les enseñamos todo. ¿Tiene una bicicleta? Pues vamos a esperar, no vayan a atropellarnos con el bebé, ¿eh? Muy bien, Lara. ¡Sí! ¡Qué mona! Es muy mona y está dormidita, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Que no, que no, que ya está despierta! ¡Ah, no, así está! ¡Qué bonita! A ver, déjanos grabarla cerca. Muy... ¡Qué bien! ¡Qué guapa es! Parece de verdad, ¿eh? Mira, he traído este cangurito para que ponga a mi bebé aquí y le lleve yo y Violeta mi... Te llevo el carro, ¿verdad? Y eso, que no me salía. Venga, pues póntelo, que te ayudo yo. Venga, ponte el cangurito primero. Primero hay que engancharlo bien, como si fuese una mochilita. Bueno, así, así. Que no así pegadita a ti, no, hombre, casi no lo ven los Tremending Fans. Ponlo al revés, ¿no? Bueno, es que si no... Bueno, vale. Claro, que todos quieren conocer a Alicia, que hace muy poquito tiempo que está con nosotros, solo tienen otro vídeo y este. A ver. ¿Me lo apretas tú? Sí, yo te lo aprieto. Venga, te ayudo y se lo enseñamos a todos. Sí, vale. Ya, ya la tengo. Qué bien la llevas ahí, a ver cómo bajas las escaleras con ella. Pero no hace falta que la lleves cogida. Es que si no me pesa mucho, ¿no? Pesa mucho, es que está un poco gordita, ¿eh? Así, bien agarradita para que no se caiga. Muy bien, Lara. Ahora voy con el carro. Vale. Ya estamos aquí preparadas. ¡Qué bien! Ya hemos traído el carrito. Y a la bebé Alicia, que ya la podemos sacar con cuidado de su cangurito. Te ayudo yo, a ver. A ver, chiquitina. Así. Cógela con cuidado, ¿vale? Así, ya está. ¡Qué mona! Bueno, ¿les enseñamos a todos los Tremending Fans la nueva pañalera de Alicia? ¡Sí! Vale. Toma, aquí tienes la pañalera de Daisy. Mira, enséñala por detrás también, que también sale Daisy. ¿Veis? Daisy no, es Donald. ¡Oh, Donald! ¡Es verdad! En la de Daisy sale Donald. ¡Qué chuli! Tiene hasta ahí para meter el móvil, ¿eh? Sí. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! Eso es el neceser. Enséñaselo a los Tremending Fans. Los polvitos. Los polvos de talco para cuando le cambiamos el pañal, ¿veis? Ahí lo ves. ¿Cómo salen los talcos? ¡Ay! ¡Qué bien! Esto es el como... La cremita también para el pomp, si se le irrita. Un pañalito. ¿Qué? A ver, un pañalito. ¿Qué es eso? El cambiador. El cambiador y un pañal. Muy bien. Rosa. Vienes muy bien preparada, Lara. Así. Voy a ver qué hay más. A ver. Una cantimplora, un poquito de agüita. Le voy a dar. A ver si tiene sed, Alicia. Ay, qué bien. Cómo bebe agua, Alicia. Ay, qué mona. Mira cómo te mira. Te quiere mucho, Lara. A ver qué más cositas tenemos en la pañalera de Alicia. ¡Qué mono, Lara! ¿Le has comprado todo ese conejito, esa mantita para dormir? ¡Ay, luego se la tienes que poner cuando tenga que dormir la siesta! A ver qué pone. ¡Happy night! ¡Happy night! ¡Buenas noches! ¡Qué guay! Bueno, ¡happy night no! ¡Es feliz noche! Bueno, feliz noche, sí, es verdad. Está en inglés. ¡Ay, cómo le gusta el conejito! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! Pues nada, luego cuando se acueste se lo pones, ¿vale? Muy bien, ¿qué más cositas llevas, cariño? Pues
una chaquetita. La chaquetita por si tiene frío, ¿eh? Que aquí ya, aunque estamos en septiembre, ha empezado el frío. ¡Qué mona! Muy bonita. Oye, una cosita, Lara. Tenemos que recordarle a los Tremendin fans, primero, que tenemos un canal nuevo. ¿Cómo se llama? Mundo Tremendin. Mundo Tremendin, y les animamos a que se suscriban, ¿eh? Y segundo, que tenemos también otro vídeo en el que tú conoces a la bebé Alicia, ¿que sí? ¡Sí! Que nos dé muchos likes, ¿a que sí? ¡Sí! Venga, seguimos sacando más cosas de la pañalera. Unas toallitas. Ah, las toallitas, claro, para el pompis, para el biberón, porque estos bebés a veces regurgitan un poquito y se les sale la leche, ¿verdad? Que se empachan demasiado. La toallita, muy bien, esta toalla. En el otro vídeo. Es verdad, en el otro vídeo podéis ver cómo le dimos el bibi, ¿eh? Y también esto. ¡Ay, el baberito! Muy bien. ¿Qué más cositas tienes? ¡Ah, un paquete de leche! ¡Anda! Para prepararle el bibi, qué bien. ¿Un chupito de repuesto, un chupete? Voy a ver si... Quiere. A ver si le gusta más ese o el otro. Y qué bien le queda también. Un poquito grande, yo creo, ¿eh? Ese es para cuando sea un poquito más mayor, es que es tan chiquitina. Bueno, ese podemos usarlo también, que también nos queda un poco, ¿eh? Sí. ¿Y qué tenemos por ahí? A ver... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ya lo vemos! ¡El bibi! También lo sacamos en el otro vídeo. Sí, es el bibi con el que le dimos su primer biberón, ¿a que sí, Lara? Sí, voy a dejarlo ahí. ¡Qué mono! ¡Uy, que está llorando! ¿Qué le pasa? ¡Uy! Oh, cántale una nana que está llorando, pobrecita. Cántale, cariño. Dile, duérmete. Duérmete, duérmete. Mi bebé. Cierra tus... ¿Te la sabes? No. ¿No? Pues te la cantaba yo a ti de pequeña. ¡Uy, qué aire! Que se te pone el pelo por la cara, pobrecita. En breve yo creo que la vamos a tener que meter al carrito para que no le dé el aire, ¿eh? Que se va a poner un poco fresquito. Bueno, ¿algo más tenemos en la pañalera? Sí. ¡Anda! En el otro lateral. Un poquito de cremita solar. Muy bien. ¿Te la echamos? No, porque ahora hoy no hace mucho sol y además bueno, ahora... está un poco fresco. Yo creo que lo que hay que hacer es ya acostarla a dormir con su mantita de noche que le regalaste. ¿Y eso qué es? ¿Otro bibi? Ah, vas muy preparada, Lara. ¿Te vas a dar un poquito? Vale. Para que luego se lo doy y se duerma. Claro, así se duerme con la barriguita llenita, ¿eh? Y el pañalete, menos mal que se lo has cambiado antes de salir, ¿eh? Que si no, nos tocaba cambiarla aquí en la playa. Bueno, os voy a enseñar a los Tremendin fans nuestra playa, ya sabéis. Que nos mola un montón, ¿eh? Venir aquí a la playita con nuestros bebés. ¡Qué bien! Bueno, y dándole un super like al vídeo, ¿eh? Si os está gustando esta pañalera en la playita con nuestra bebé Ali, Alicia. Escucha a Lara, pero el conejito, que se lo tienes que dar en el carro para dormir. Dejadnos en comentarios si vosotros tenéis algún peluche con el que dormís, ¿vale? Muy bien, guárdalo todo. Venga, y vamos a echarla. ¡Mira, Lara! ¡Una gaviota! ¡Hala! ¡Chiquitita! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pequeñita! ¿La ves? Es una cría de gaviota. ¡Que se va! ¡Viene otra vez! ¡Ay, sí, viene otra vez! Es una bebé como Alicia. Sí, es una gaviota bebé como Alicia. Viene a vernos. ¡Hala! ¡Qué cerca, chicos! ¡Qué suerte hemos tenido! ¿La veis? ¡Vaya suertudos hemos sido! Te voy a meter un carrito para que no cojas frío. Y te voy a dar el chupo. ¡Hala! Pues corre, métela, que sí que se está nublando. Al carricoche. Despacito. ¡Ay! ¡Ay, el conejito que le has traído de dormir! ¡Mirad qué mono! ¡Ah, sí, la mantita de dormir! Y la mantita para taparla, ¿verdad? Sí. ¡Uy! ¡Que se va por la cara! ¡Qué a gustito que está Alicia! Se va a dormir ahora mismo. ¿La paseamos por la playa para que se duerma? Vale.
¿Se ha dormido? No sé, creo que no. Va. Está cerrando los ojitos. Está cerrando los ojitos, vaya suerte. ¡Qué bien! Sí, ya está dormido. ¡Vaya suerte, Lara! ¿Ya nos vamos para casa? Sí, ya nos podemos ir para casa. A la media vuelta y nos vamos. Si os ha gustado el vídeo, darle al like. Un saludo para Samantha, Samara y Carmen de Gijón. Y también para Alison Colqueta, Milena García Ramayo y Alexia Alemán. Un besito para todos y que se suscriban también a Mundo Tremendín. ¡Adiós! ¡Mua! ¡Tremendín!